Bueno, la masa es muy fácil, amigos. Acá yo tengo un kilo de harina, el cual voy a hacer un hueco en el medio. Y por kilo de harina vamos a agregar una cucharada de sal. La sal la pueden disolver en el agua, la entreveran en la harina, eso como ustedes quieran. Acá también voy a agregar una cucharada de mantequilla que esté a temperatura ambiente. Y ahora sí voy a ir agregando el agua tibia, nada más. En vez de mantequilla le pueden agregar también aceite. No hay ningún problema, quedan muy bien también con aceite. Y vamos a empezar a agregar el agua hasta formar la masa. El agua tiene que estar tibia, amigos. Ni fría ni caliente. Yo acá llevo agregado unos 400 mililitros de agua. Pero ustedes tienen que ir viendo la cantidad de agua que le ponen, porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de agua. Siempre se los digo. El agua vayan agregándolo de a poco. Y ahora sí, con nuestras manos vamos a empezar a entreverar nuestra masa. Si ven que necesita más agua, le agregan un poquito más de agua. Con esta agua llevo aproximadamente 600 mililitros, porque les puede llevar más o les puede llevar menos. Miren, cuando la masa está así, miren, ¿ven? Es el momento de llevarla a la mesa. Mesa limpia y ahora sí es el momento de amasar. ¿Cuánto tiempo van a amasar? Aproximadamente unos 5 minutos. Amasen bien la masa. Es la manera que les puede quedar bien las tortas fritas, amasando. Porque va a hacer que la masa se relaje. Bueno, luego que amasamos por un ratito, miren la masa. Miren qué bonita textura que le queda a la masa. ¿Ven? Ahora lo vamos a poner nuevamente en el bol. Esta parte es muy importante, amigos. Pónganlo en el bol, pónganle un film por encima, un trapito y sin ningún apuro lo van a dejar descansar por media hora. Bueno, amigos, miren, ya tenemos la masa lista. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar el nylon que le pusimos por encima y miren, miren cómo ha cambiado nuestra masa. Vamos a sacarla del bol, amasamos un poquito. Y vamos a separar en bollitos. Cada bollito, miren, tiene que ser así, no muy grande, toda la masa. Bueno, amigos, salieron 22 bollitos que los vamos a llevar a un costado y vamos a rellenar de tres sabores. Acá yo tengo dulce de batata, queso mozzarella, que lo tengo así ralladito, y el típico de acá de Uruguay, que es el dulce de leche. Acá tenemos el bollito, amigos, ¿ven? Así. Hacemos el bollito, vamos siempre a usar un poquito de harina y vamos a estirar nuestra masa. Estiramos y acá vamos a poner el relleno que le vamos a poner. En este caso va a ser mozzarella. ¿Ven? Así. Vamos a poner nuestra mozzarella. Bueno, y acá yo ya tengo una tapa ya estirada también y vamos a cerrar. Cerramos así los bordes. ¿Ven? Es muy importante que queden los bordes cerrados. Y volvemos a estirar. ¿Ven? Todo por las orillas apretamos bien estirando la masa. Y acá en el centro apretamos también y le hacemos el típico huequito. Pero apretando bien la masa. Miren, ya tenemos la primera torta frita rellena. Bueno, acá tenemos otra masa estirada y acá tengo otra estirada del mismo tamaño. Las van estirando de a dos. Acá tengo el dulce de batata. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner así. No las estiren muy gruesas, estírenlas más o menos finitas. A ver, cuéntame en los comentarios. Yo soy fan del dulce de batata. ¿Tú de qué eres fan? ¿Del dulce de leche? ¿Del queso mozzarella? ¿Del dulce de batata? Aquí somos, bueno, yo soy del dulce de batata y del dulce de frutos rojos, la mermelada. Apretamos bien los bordes, ¿ven? Para que no se abra cuando lo vayamos a freír. Apretamos bien el centro, también por el mismo motivo, ¿ven? Y hacemos un pequeño orificio. Y ya tenemos la segunda torta frita rellena. ¿Vieron? Son facilísimos y quedan bien suculentas.
Así que ahora vamos a seguir haciendo lo mismo con las masas restantes. Luego de que tengo la otra masa estirada, acá vamos a hacer el de dulce de leche. El dulce de leche es un poquito más blando. Y acá vamos a poner la masa por encima. Así. Tocamos los bordes y estiramos bien los bordes. Apretamos el centro y le hacemos el típico huequito. Siempre bien apretado contra alrededor. Y ya tenemos nuestra tercera opción, miren. Y ahora vamos a seguir rellenando del sabor que ustedes quieran. Acá ya las tenemos listas para ir a la sartén. Acompáñenme. Bueno, miren, acá estoy calentando el aceite. Sabemos que el aceite está caliente cuando echamos una bolita y enseguida flota. Ahí es cuando sabemos que nuestro aceite ya está listo para freír. Así que ahora vamos a empezar a agregar nuestras tortas fritas. Miren, así tiene que estar el aceite, bien caliente. Y vamos a dejarlas que se doren bien estas tortas fritas. Es muy importante que se doren bien. Cuando se doran bien de un lado, ya las damos vuelta. Con mucho cuidado que no se le desarmen. Miren qué hermosas que quedan, amigos. Miren. Y son tortas fritas rellenas. Dejamos que se dora por el otro lado. Escurrimos bien. Es muy rápido, amigo, porque se cocina bien rápido cuando el aceite está caliente. Así es que debe estar el aceite para que les quede así, miren. Uy, qué bonita. Sacamos. Como ven, no se abre ninguna. Poner una de dulce para que vean. Ahí, bien caliente el aceite. Damos vuelta. Cocinamos del otro lado y ya tenemos nuestra torta frita. La dejan bien doradita, la dejan crudita, eso como a ustedes les gusten y al gusto de ustedes. Vamos a freírlas todas y vamos a la presentación. Y miren, amigos, esta delicia de torta, miren. Escuchen. Miren, miren, amigos. Crujientes, rellenas, deliciosas. Y ahora falta ver cómo quedan por dentro. Miren con ese queso. No me diga que no se les antoja esta deliciosa torta. Miren qué deliciosa, súper crujiente la masa. Y con ese quesito, uy, 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 no, ¿para qué? Y esta que voy a cortar ahora es la típica nuestra. Escuchen. Este es la que a nosotros nos gusta acá en Uruguay, miren. La rellenita de dulce de leche, miren. Miren, crocantita por fuera, no me digan que no se les antoja. ¿Y qué les puedo pedir? Y si te sirvió el video, te pido que sigas viendo nuestro contenido. Tenemos recetas muy fáciles, sencillas y con pocos ingredientes. Al final vas a encontrar varias opciones que tenemos para vos. Recetas fáciles, sencillas y con pocos ingredientes. No te olvides, Cocina Fácil de Rosana tiene todo este contenido sencillo para que llegue a la mesa de tu casa.